Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a las fiestas del Carmen y de la Magdalena, Cangas de Narcea 2018. Aquí estamos en el ayuntamiento, en los balcones del ayuntamiento, viendo la grandísima multitud que está esperando el pregón. En principio quiero dar las gracias a nuestros compañeros Falo y Loli Fidalgo, que han estado retransmitiendo las novenas. Gracias por darnos el pase y recordar la buena labor que están haciendo debajo. Aquí en el ayuntamiento nos encontramos, tenemos en el control del sonido a José Manuel Martínez, nuestro jefe. Ahí detrás de la cámara tenemos a Marcelino Antón, que está, como siempre, al pie del cañón. Y aquí quien les habla, Monchi Navarra, encantado, pues un día más, un año más de estar con todos ustedes. Como pueden ver, si es que lo pueden ver con la cámara, está la plaza pues llenita de gente y está llegando mucha gente, mucha gente más. Esto va en aumento. Estamos completamente rodeados de las fanfarrias, estamos completamente rodeados de las peñas, de la pólvora, que están ansiosas ya por salir. Todos sus componentes están en su debida formación para hacer este desfile mágico que año por año, año tras año, se viene celebrando en Cangas de Narcea y que todos piden agua. Hoy, bueno, de una forma excepcional, creo que nos han caído unas gotas hoy esta tarde por aquí, esperemos que no caiga más, nada más que la que ellos pidan a través de los balcones, a través de la gente con sus cubos, y que todo sea juerga y que este fenómeno ambiental que tenemos, que no nos ahogue la fiesta, sobre todo una fiesta que está basada, aparte de la parte religiosa, digamos, y valga la redundancia, pues que de lo que en Cangas sí sabemos hacer, utilizar la pólvora en paz, la pólvora de ilusión, la pólvora de alegría. Y durante estos días, desde hoy hasta el día 22 de julio, que estaba, vamos, digamos que va a ser lo que precede a todos los actos habidos y por haber, y que no puede ser de otra manera que las peñas con sus voladores, con sus tracas, con todo lo que Cangas echa al cielo, que es alegría, ilusión, una pólvora bien gastada, una pólvora bien invertida. Y fíjense, todavía no hemos asistido, no tenemos todavía el pregón dentro de unos momentos, pero ya estamos pensando algunos, ya están pensando algunos en el Carmen 2019. Pero vamos a decir más o menos lo que va a acontecer hoy y aquí en este balcón del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, que es el pregón que todos los años una persona determinada, o dos, mejor dicho, una persona joven, un chiquillo, una chiquilla, que esto viene haciéndose hace unos años, que es el pregonero infantil o pregonera infantil, y luego el pregonero o pregonera adulto, digamos. En este caso, y hoy tenemos a Ariz Asturiano Losas, un chiquillo de aquí, de Cangas de Narcea, que va a ser el pregonero infantil. Y luego tenemos a Olga Flores García, una señora, que va a ser la pregonera oficial de las fiestas del Carmen y de la Magdalena 2018. Hay mucho nerviosismo aquí en este salón de actos del ayuntamiento, en este salón de plenos, digamos, como todos los años a estas horas, pues hay nerviosismo pues por los invitados que vienen a, bueno, pues a colaborar con nosotros con ese pregón. Hay nerviosismo con la gente que rodea toda esta, digamos, y lo digo en buen sentido de la palabra, la parafernalia previa a las fiestas, deseando que todo salga bien. Nosotros desde Radio Narcea somos los primeros que deseamos que todo salga bien, y esperamos y deseamos que sí. Perdón. Ahí abajo tenemos a la prensa, familiares de la pregonera, de Olga Flores, que nos está sacando fotos. Vamos a saludar. Mientras que una de las fanfarrias que tenemos aquí, tenemos para todos los gustos, está interpretando el himno de Asturias. ¿Qué vamos a decir del himno de Asturias en Cangas de Narcea? Que somos más asturianos que nadie, con todos los respetos del mundo, claro está.
¡Qué bonito suena! ¡Qué bonito suena! Pues este himno lo queremos dedicar para toda esa gente que nos escucha aquí ahora a través de nuestros servidores de internet, allá donde quiera que se encuentren, con un abrazo muy grande de todos los componentes de Radio Narcea, que les echamos en menos, que les echamos en falta, que nos gustaría que estuvieran aquí disfrutando de este fenómeno llamado Fiestas del Carmen, de Cangas de Narcea, Carmen y la Magdalena. Seguimos con las tuyas, patria querida, qué bonito suena, y sobre todo cuando estás a cientos, a miles de kilómetros de la tierrina, ¿verdad? Pues un abrazo muy grande desde Cangas del Narcea. Claro que nos acordamos de ustedes, cómo no. Para todos los que escuchan aquí en este 107.5 en directo, aquellas personas que por desgracia están, bueno, pues un poco impedidas de movilidad, que no pueden estar aquí, o que están trabajando, o que están pues en su casa preparando esas viandas que estos días vamos a disfrutar, pues también para ellos un homenaje muy grande para las amas de casa que están con ese menú. Para los amos de casa también, por supuesto. Hoy no vamos a discriminar a nadie, que también los hay. A ver, laenos. Ya saben, Radio Narcea, su emisora amiga. Bueno, que yo sepa, tenemos una, dos, tres fanfarrias en menos de 50 metros. Cada una va a su rollo, a su bola, o sea que nadie se queja, que todo, hay opción para todo el mundo. Bueno, apaga luz, María Luz, apaga luz, es el tema que están interpretando ahora. Digamos que es un principio de fiesta que valdría también para final, ¿no? La gente está con unas ganas de marcha impresionantes. Mi compañero Marcelino Antón está detrás de la cámara riéndose, pero es lo que hay, el jefe no lo ve porque tiene muy mal genio. Es que, hermano, no quiero ni verlo, no quiero ni verlo porque igual me despide. ¡Nevesa! Bueno, tenemos aquí la compañera de la Nueva España, que está también sacando fotos para el diario, nuestro diario regional, la Nueva España. También tenemos por ahí a Belén, también compañera periodista, que está también sacando fotos para El Comercio, también diario regional. No, por promoción, que no quede la fiesta, ¿eh? Otra fanfarria que viene por la calle Mayor. Vienen con los cacharros al hombro. Es una pena que... Vamos a ver si Marcelino consigue enfocar ahí al fondo, que están apareciendo con bombos al hombro. Marcelino, allá a la derecha, por favor, allá a la derecha, a los bombos, al fondo. Tenemos por aquí a nuestro compañero Pablo Fernández también. Vamos a dejarle un poco el micro a él para que se explaye. Pablo, tú. Buenas tardes a todos los oyentes y a todos los que nos escuchan a través del 107.5 y a través de internet. Pues es aquí desde la plaza del ayuntamiento, abarrotada en estos momentos previos al pregón de las fiestas del Carmen y la Magdalena 2018. Bueno, pues la charanga a tope, la gente con ganas de fiesta. Vemos aquí desde el balcón del ayuntamiento pues un multicolor de gente de todos los tipos y razas, banderas de, hasta de dónde, Monchi, banderas iris, la orquesta iris con los bombos al hombro. La verdad es que es una estampa, como pueden observar, una estampa envidiable, y sobre todo para la gente que está fuera en estos momentos de Cangas de Narcea, para que sientan esa morriña, ese amor por la villa de Cangas, tanto los nacidos como los adoptados aquí en la villa, todos entran en el mismo saco. Así que bueno, pues desearles a todos que pasen unas buenas fiestas del Carmen y la Magdalena 2018. Monchi, te cedo.
Gracias, compañero. Compañero del otro Narcea, compañero de Radio Narcea. Y seguimos observando que siguen apareciendo más charangas. Esto, en el buen sentido de la palabra, es un desmadre. Es imposible, la verdad es que es imposible hoy poder cruzar esta plaza en estos momentos, porque está completamente abarrotado. Yo no sé, pero creo que por metro cuadrado igual hay 10 personas. Increíble, es increíble. Y todo en paz, tranquilidad. La verdad es que cada charanga toca lo que le parece a su bola. Si se pusieran de acuerdo, era fabuloso, pero bueno, es lo que hay. Hay una, dos, tres, cuatro, en estos momentos cuatro, cinco charangas. Cada una toca lo que quiere. Bueno, esto es libertad total, es una democracia total. Marcelino, con su cámara, está haciendo un acopio de lo que hay. Y por cierto, que lo hace muy bien. Bien, yo creo que tenemos un tiempo, digamos, una temperatura ideal. Espero que no llueva, espero que nos dé una tregua, espero que se pueda lucir lo que esta gente de las peñas ha trabajado durante todo el año para que este evento, como cada año, salga mejor y que el agua que caiga por encima de ellos, que es la que ellos pidan, que suelen pedir cuando van por las calles, agua, 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 que no sea nada más que eso. Y luego el calimocho ya lo preparan ellos aparte, no se preocupen. Hombre, lo que es sed no van a pasar. Tenemos aquí a Miguel Ángel. Buenas tardes, Miguel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Monchi, ¿qué tal? Oye, pasa para acá, vamos a verte un poco. Hay que ver. No, pero con todo lo guapo que estás ahí. Sí. ¿Qué tal? Bien. Oye, te ves en una foto que publica ayer hace 14 años. Sí, con la Andolina. Pues estás igual, ¿eh? Aquel día, porque tú sacaste la foto después del accidente, porque aquel día hubo un accidente. Cuenta. En la curva del Corral bajábamos en ese tractor, apoyados en los laterales, y cuando dieron la curva del Corral, cedió el lateral y fuimos todos al suelo. Y luego ahí ya estábamos ya en la calle, vamos, pisando asfalto, que era lo seguro, porque vamos. Sí, veo que alguien estaba cogiendo. Sí, sí, cogiendo los restos del lateral del tractor, porque vaya, peligrosísimo. Pero muy bien, muy bien. Miguel, hoy estás aquí, fuiste pregonero hace 2 años. Pregonero, eso es, en 2014. En el mostrador, digamos. Exactamente. Vas a recoger algo para tu emisora, claro. Sí, voy a grabar los pregones, el de Aris y el de Olga, y luego, bueno, publicarlos en el Facebook y el miércoles emitirlos en el programa, para que la gente que no puede estar hoy aquí o que no puede verlo, que lo oiga ya detenidamente, porque aquí se oye bien, pero al final se te pueden escapar cosas que luego pueden ser muy importantes y muy interesantes las que van a contar ambos dos. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Pues muchas gracias, Miguel. Gracias a vosotros. Profesor, digamos. No, digamos que es profesor. Seguir haciendo, que lo hacéis muy bien, y es para todo el mundo, que nadie lo olvide, para todo el mundo, que hay muchos cangueses en todas las partes del mundo que ahora mismo ya están emocionados viendo cangas con vosotros. Gracias. El dinero de tu boca es un halago. Gracias. Venga, gracias. Miguel. Gracias. Bueno, pues aquí seguimos. Un grandísimo profesional como es Miguel de Onda Cero. Es un hombre que lleva toda su vida en Onda Cero. Bate el cobre todos los días él solo, haciendo un excelente programa. Y ahí lo tenemos. Pasa para acá. Tenemos aquí a Mera, José Luis Mera. El señor Mera, compañero también. Mira, aquí tenemos una cámara detrás que te va a comer. Pasa para ahí, mira para la cámara. ¡Guapo! Dile algo a la cámara. No, yo digo algo no a la cámara, sino al cameraman. Pues díselo. Al cameraman, que tuvo un momento que era joven y tenía pelo. No lo insultes porque te... Ahora ya no es tan joven y tiene menos pelo. Pero sigue siendo un gran aldeano. Y digo de aldeano porque sigue defendiendo al pueblo hasta el alma, con fuerza y con garra. ¿A que sí? Sí, hombre.
tiene que ser. ¿Qué estáis tramando hoy aquí? Bueno, pues hace lo que cae. A ver si nos ganamos el sueldo. Me vuelvo que el sueldo vuestro en estas condiciones está algo fastidiado. Está muy fastidiado la cosa, pero por lo menos tenemos que intentar cenar hoy. No os daréis por conforme con una capiriña o una compuesta, bueno, y alguna aceitunita entre medias. También vale eso de la caipiriña o caipiringa. Y si no, sí, y si no aceituna, una guinda. También vale igual. Mira, voy a contarte a ti y a los que te siguen una anécdota de las guindas. Mira para allá para la cama. Mira, en las compuestas, lo que hace daño, aunque contra lo que se cree la gente, no es el alcohol ni la compuesta. Es el hielo. Es la guinda. Y la guinda. La guinda. Mené, un personaje conspicuo de Cangas, que andaba por los 100 kilos, estaba casado con Maripaz, hija de Lorenzo Menéndez, director de orquesta y con una calle en Cangas, del Narcea. Sí, sí. Llegó un buen día a casa terriblemente perjudicado. Y Maripaz le pidió en el servicio mal. Y le dijo, mira Maripaz, son las peguindas. Y no, nene, no. Serían las compuestas, que no, Maripaz, que no. Yo estaba en el blanco. Y Pepe le dijo, nene, estamos muy liados. Lleva tú la cuenta de las compuestas, que si no yo me lío. ¿Y qué hice yo? Cada compuesta cogía la guinda y la ponía en el mostrador. Y cuando acabé, pobre de mí, cogí las guindas y me las comí una tras otra. Y dice Maripaz, pero hijo, nené, ¿y cuántas guindas te comiste? Dice, por lo menos 7. Y dice, pues serían las compuestas. No, hija, no. Yo estaba bien hasta que me comí las putas guindas, que fueron las que me perjudicaron. Muchas gracias, chicos. El asunto de la guinda. Gracias, Mera, gracias, José Luis. Aquí seguimos. Teníamos por ahí al jefe de la policía local, teníamos que entrevistarlo también para ver, que nos hablara un poquito de la seguridad de estos días, pero bueno, no está, me parece. No está. Bien, seguimos entonces, luego lo entrevistaremos. Sigo recordando para toda la gente que quiera venir a disfrutar con nosotros estas fiestas, serán bienvenidos, y que bueno, que sepan que tienen que venir con un poquito de antelación, sobre todo el día 16, el lunes, día 16, que tienen que venir bueno, con antelación, tranquilamente, para poder dejar el coche aparcado bien, que tenemos a la entrada a la zona norte y la zona que viene desde Tineo, tenemos el campo de fútbol, tenemos el polígono también para aparcar. En el campo de fútbol yo doy fe de que hay gente, mucha gente, que se está dedicando en cuerpo y alma para controlar los coches que hay allí, que vamos, que nadie se desmadre ni que no haya problemas. El coche va a estar seguro y es un buen sitio, la verdad. El resto luego subirán andando hasta Cangas, nada, son 5 minutos, hay medio kilómetro escaso. Y luego, bueno, pues todos los aledaños de Cangas de Narcea, digamos la subida del Acebo, en la montaña de enfrente, digamos, también hay muchos sitios para poder ver la descarga tranquilamente. Si vienen tranquilamente, con tiempo, pueden subir andando sin problema ninguno. Tenemos aquí ya el pregón. Vamos a cantar, vamos a bailar y vamos a hacer que todos los que nos visitan lo pasen bien con nosotros. ¿Sí o no? ¡Casi nos oigo! ¿Sí o no? Pero antes de que todo empiece, tenemos que hacer dos cosas. Y la primera de ellas es que Aris Asturiano Losas salude estas fiestas del Carmen y la Magdalena 2018. Con él os dejo. Bueno, te acercas a los micros, vale. Te aviso cuando puedas hablar. A ver, campeón, acércate ahí, vale. Te lo tengo que abrir, te aviso, vale.
Sí, ahora le va a tocar el turno a nuestra pregonera Olga Flores, que es directora de programas de entretenimiento de Mediaset. Periodista, empezó como redactora su carrera profesional. Después fue nombrada ayudante de dirección, productora ejecutiva y ahora es directora de programas de entretenimiento. Esta caquesa ha derribado el techo de cristal dentro de la televisión. Ha sido y es fundamental en programas tan importantes como 50x15 o Pasapalabra. Gracias a ella, la descarga sale todos los años en 4 y en Telecinco. Y es su empeño lo que ha hecho que Cristian Gálvez, Karma Chaparro o Paz Padilla, entre otros muchos, hayan venido a Cangas para promocionarnos. Cangas corre por el verbo de Olga, siempre que tiene ocasión. En sus venas corre la pólvora y en su sueño, el de hoy, pregonar las fiestas del Carmen y la Magdalena. Y antes de que todo comience, quiero que repitáis conmigo. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva la Magdalena! ¡Viva! ¡Viva la Descarga! ¡Viva! ¡Viva Cangas! ¡Viva! ¡Felices fiestas y a que nun se manque en aire! ¡Buenas tardes! Ya abro y te aviso, ¿vale? Vale. ¿Cómo me avisa? Me dicen ya. Cuando quieras. ¿Está? Cuando quieras, ¿eh? Ya. Buenas tardes, Cangas. Es 14 de julio y estamos de enhorabuena. Hemos llegado hasta aquí. Después de un año vivido, lo hemos vuelto a conseguir. Vamos a celebrar el Carmen y la Magdalena. Esto va a ser el acabose. Huele a pólvora. Sorpresas de la vida, me ha tocado a mí este honor tan guapo. A mí, a la hija de Olga, la de Mata de Limés, y Leandro, el de Murias de Vimeda. Muchas gracias desde mi corazón. Menuda osadía. Gracias al alcalde José Víctor Rodríguez, a la comisión de festejos y permitidme que nombre a Juan Carlos Fernández y a Rosa Rodríguez, que empezaron una campaña en redes y lo han conseguido. Son unos inconscientes, pero aquí estoy. Lo que parecía una locura y un sueño escondido me ha traído hasta el balcón de esta villa a la que amo para inaugurar oficialmente las fiestas de la Magdalena y del Carmen. Olguina, la nena que aún habita en mí, está con los ojos abiertos como platos, con la misma emoción que de guaja cuando veía a sus tíos y a sus primos acicalarse para bajar al Carmen y corría a meterse en el primer coche que arrancaba, no fueran a dejarla en casa. La misma que sentía la Olguina moza en la verbena de las plazoletas cuando bailaba el bimbo con mi prima Pilar y con todas las de Limés. La misma que está ahora pregón en mano frente a vosotros y que lo sepáis, que coime, me están temblando las canillas. Es un privilegio dar con vosotros la bienvenida a las fiestas del Carmen, las fiestas de la emoción, del reencuentro, de la amistad, de la pólvora, del amor, del baile, de qué tal estás, de dar, de recibir, de compartir. Ya llegan los hijos que están fuera, nos encontramos con los amigos, con la familia, vestimos nuestras mesas con nuestras recetas y con nuestros productos, estrenamos ropa y nos ponemos la que más nos gusta, aunque hay gente que no se cambia en 4 días, por casa no les ve nadie. Las peñas llenan todo de alegría, nos presta abrazarnos y vamos juntos a tomar una compuesta o una caipiriña. ¿Qué tal, oh? ¿Cuánto llegasteis? Hay cientos de personas que empiezan meses antes a ver si este año se pueden organizar e ir para el Carmen. Los que tenéis la dicha de vivir aquí, nos recibís con hospitalidad propia del Valle.
los que están fuera nos siguen por todas partes. Bendito Internet, les mandamos fotos, como hicieron conmigo los de Membiela. Estén donde estén los que están lejos de la tierrina, que nos oigan los que están lejos. ¡Viva el Carmen! Vamos a disfrutar dando rienda suelta a la folicia, cuidando entre todos con respeto de nuestra villa. Aquí cabemos todos, todos para todos. Desde BCB, esta plaza llena con el arbolón en el brao y el color que dais las peñas. ¡Sois el alma de estos festejos! El otro día, precisamente, Tous pa Tous publicó un texto de Evaristo Valle con una gran frase. Dichoso pueblo que en estos tiempos frívolos logra un día tan fuerte y encantador. Hablaba, claro está, del Carmen. La fiesta es de 1929, pero podríamos utilizarla hoy mismo. Estos también son tiempos difíciles en los que confiamos en nosotros, en nuestro potencial. Vamos a luchar por ello porque siempre nos supimos levantar. Conocí un consejo agrícola y minero, de días a la hierba, de carros tirados por vacas, con los hombros encima, de olor a horno, a mina, la mina poderosa, incierta, dura. A los mineros quisiera mandarles desde la humildad un pequeño homenaje con toda mi admiración. Fue una forma de vida especial que nos marcó para siempre. Gracias a todos los que han trabajado por este consejo que nos hace tener una personalidad generosa y noble, aunque a veces un poco confusa, porque a ver qué mensaje es ese de que donde caben cuatro, caben seis. Así somos en Cangas, espléndidos, nunca los quedamos atrás. Ahora nos toca conjugar el futuro y lo podemos hacer. Lo nuestro merece la pena. Nuestros montes, el agua de los ríos, el herbayo, Muniellos, que está ahí desafiante y bellísimo. Nuestro vino y sobre todo vosotros, su gente. Dejadme que levante el tachu como seña de identidad. Hace un año me nombraron cofrade de honor del vino de Cangas, de ese vino del que podemos sentirnos cada vez más orgullosos. Y fue por un sueño. Las cosas nacen de los sueños. Vayamos todos a buscarlos. Desde el año 2005 no había una mujer pregonera. En el listado que hace el ayuntamiento aparezco como la quinta. Así que tengo doble responsabilidad. Siempre se ha dicho que nuestra cultura es un matriarcado. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin las mujeres canguesas? Nosotros, podría hablar mucho de la mujer en Cangas, pero hay una cosa clara. Caminamos todos juntos en 2018 por una sociedad cada vez más igualitaria en todo, también somos pólvora. No os preocupéis, ya no me voy a extender. Sé que estáis deseando que comience la fiesta. Llevamos días en tensión, tenemos un nudo en el estómago. Pasado mañana es el Carmen. Cuando la Virgen llegue a la mitad del puente romano y se coloque debajo de la farola o la girolina, la descarga. Con la descarga se van a desatar todos nuestros sentimientos. Sentimientos únicos, sentimientos de Cangas que le darán nuestros hijos, sentimientos solo de los cangueses, orgullo cangués. Ya lo decía Antonio Machado, no hay nada tan voluble y tan vario como el sentimiento. Al embajar, dejarme un momento que me va. Disculpadme. Al empezar a preparar este pregón, hice una pequeña encuesta entre cangueses para ver qué significaba para ellos la descarga.
La respuesta ganadora es que la descarga es inexplicable. Es la llamada al lugar al que pertenecemos, dijo mi prima Olga. Si pudiera hacer un dibujo de emociones, sería una noria gigante, dijo Rosa. Me quema la adrenalina, dijo Senem. Yo diría, la descarga es un grito. Los cangueses... Los cangueses gritamos al cielo, ¡silencio! Estamos aquí, estamos juntos. Durante unos minutos, tiradores y apurridores nos hacen sentir la pólvora como una oración de fuego. Cada volador es la expresión en forma de luz y trueno del coraje cangués. Pensaremos en los que ya no están y les decimos, miradnos, seguimos cumpliendo vuestro legado lo mejor que sabemos. Cada uno de vosotros pensará en los suyos. Os confieso que yo gritaré, papá. Y esos segundos que transcurren al final, antes de que arranquen los aplausos, volverán a ser indescriptibles. Un escalofrío nos recorrerá por dentro. Miraremos a quienes tengamos al lado y nos sentiremos mejor al ver que en su cara también hay lágrimas. Entonces nos abrazaremos con un abrazo infinito como el que yo os mando. Sentid todo el cariño del mundo para arrancar esta fiesta. Salid a buscar vuestros sueños, están ahí fuera. Coméis, ya bebéis y miráis por lo que hay. Pasáislo muy bien, disfrutar de cangas, que cangas, mola que te cangas. Que no se manque nadie. ¡Viva la Magdalena! ¡Viva el cangue!
Sí, ahora mismo se la abro. Te aviso ahora mismo. Cuando usted quiera. ¿Quiere cogerle la mano? Bien, pues después de este extraordinario pregón que han hecho las personas que hoy estaban pues para ese menester, seguimos aquí. Yo te sujeto. El atril. Sujétame el atril y vamos a recordar. Los autores de este aquí tenemos a Aris Asturiano Losas, era el pregonero infantil, y Alba Flores García, la pregonera oficial del Carmen 2018. ¿Qué quiere que les diga yo que ustedes no hayan visto? Ya han sentido, ya han pasado por nuestras venas ese olor a pólvora, ese olor al Carmen, a la Magdalena. Esa están haciendo la realización, nos están diciendo, casi nos están riñendo. Aquí Marcelino nos va a despedir. Coge tú el micro y peléate con él. Bueno, Monchi, ¿qué tal esos oídos? ¿Cómo te han quedado después de esta primera descarga del pregón de fiestas? Bueno, esto es un aperitivo de lo que va a suceder desde aquí hasta el día 22. Es un aperitivo pequeño, ¿eh? Esta noche va a haber más movida y mañana, día 15, recordar a la gente que los fuegos artificiales van a ser partícipes en las fiestas de Cangas de Narcea, con la tirada de todas las peñas en conjunto o por separado, como vienen haciéndolo hace muchísimos años. Y yo creo que también es una descarga que hay que reseñar, porque es algo precioso, es algo extraordinario, y esperemos que el tiempo, que haya un poquitín de aire para que se lleve el humo. Que corra un poquitín el aire, ¿sabes? Sí, que se lleve el humo, que no quede aquí abajo estancado, para que deje lucir la cantidad de miles de artefactos voladores que van a echar mañana, por ejemplo, no mañana, el día, o sea, mañana 15, efectivamente. Y luego ya el lunes, día grande, el día 16, con la descarga de las 8:30 de la tarde, que va a ser algo extraordinario, siempre mejorando en cuanto a calidad, en cuanto a tiempo, en cuanto a sonido y, sobre todo, una cosa muy importante, en cuanto a seguridad. Eso es lo importante, ante todo, que, como nos decía los pregoneros, que nadie se manque, ¿eh? Sí, fundamental. Es una cosa mucha tradición en Cangas, el decir que no se manque nadie, pero lo que sí es cierto es que hace años que ya no hay
que lamentar ninguna desgracia. La última yo creo que fue hace 5 o 6 años, por, digamos, que fue una fatalidad o lo que fuera, pero bueno, se van corrigiendo las cosas a medida que van sucediendo, y yo creo que llegamos a un punto en que es muy difícil que sucedan, pero siempre con la colaboración de la gente, que respeten precaución, que respeten a la gente que está dedicada a la seguridad, que respeten las cintas de seguridad, que respeten las zonas de tiradas, que no quieran meterse en el meollo, porque lo más peligroso para mí, más que las explosiones, son las caídas de las varas y de los cascotes. Esas sí que hacen daño. Bueno, pues ya oímos las charangas animando, calentando el ambiente a pie de calle en la plaza del ayuntamiento. Oye, esas vienen calientes de casa ya, ¿eh? Esas vienen calientes, y los que quieran ahora entrar en calor, si todavía no están a temperatura, pueden unirse. Bueno, pues un pregón a cargo de Olga Flores. Y vamos a entrevistar ahora al señor alcalde, José Víctor. Buenas tardes, José Víctor. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Quiero darle la enhorabuena por el fantástico, extraordinario pregón. Y nada, decirle que aquí están los micros para que él siga diciendo lo que crea que es conveniente. Claro que sí. ¿Tienes ahí tu cámara, José Víctor? Como buen compañero de Radio Narcea. Nuestros pinitos hicimos en Radio Narcea, efectivamente. Quiero agradeceros primero la labor, porque un día como hoy estar, en vez de disfrutando del pregón de la manera festiva, lo hacéis de una manera pasional con el trabajo de la radio. En primer lugar, quiero felicitaros. Y segundo, la pregonera yo creo que es sobresaliente, ¿no? Cuando eres de Cangas y tienes que pregonar unas fiestas, y lo que sentimos además en el Carmen y la Magdalena, yo creo que es muy difícil. Pero sí que estoy convencido de que Olga hoy estuvo a la altura de lo que se espera de una pregonera, rompiendo también el techo de cristal. Las mujeres participan de la fiesta, participan de la pólvora, no solamente hacen o visten a la Virgen con su manto, ¿no? Eso es un poco lo que creo que queríamos poner en valor, y además de la mano de una mujer, Olga Flores, que tenemos que reconocer que nos ha ayudado muchísimo en muchísimos años para que Cangas se le conozca más allá de Argalfinas. Es una parte fundamental de nuestra promoción. Si sale la descarga en 4, si sale la descarga en Telecinco, en los dos telediarios y en algún programa de magazine, es gracias a que Olga está al frente de ese área de entretenimiento de Mediaset. Y era la forma más humilde, pero también importante, que tenemos los cangueses de rendirle un poco de homenaje por su labor siempre desinteresada. Efectivamente, yo creo que reivindicó el extraordinario labor que hace la mujer en todo, en el mundo rural, en el mundo festivo, en las fiestas de Cangas. Siempre se contó con ella, y sin ella no hubiera podido llegar Cangas de Narcea a tener unas fiestas como las que tiene ahora, porque hay que reconocerles el labor que hacen ellas, labor callado y desinteresado, y además mucho más importante que el nuestro. Nosotros lo hacemos mucho más en plan ruido, ellas lo hacen de forma callada pero segura. Bueno, son dos partes muy importantes de entender la fiesta. Y lo que me resta es desearos a vosotros que, dentro de lo que podáis, disfrutéis de la fiesta, si me vais a permitir que aquellos que nos están viendo y escuchando, pues que se acerquen a vernos, que venceremos al agua y que todos los voladores que están previstos que salgan, subirán. Y aprovecho también para desearos, de cara al lunes, un feliz año nuevo. Pues igualmente, felices fiestas y ¡viva el Carmen! ¡Viva el Carmen! Muchas gracias. Bueno, pues después de esta entrevista al señor alcalde, vamos también a darle las buenas tardes a la gran embajadora. Mira de frente, Olga, perdona, que hemos tenido hoy aquí nuestra pregonera Olga Flores, con un pregón que nos ha hecho sentir a los cangueses pues nuestras entrañas, y nos ha hecho sacar ese... Es que todos llevamos una mujer dentro, que es la mamá y la hermana. Buenas tardes. Las nombré. Muchas gracias. Hubo una parte que yo hubiera querido decir más de la mujer, pero yo he pensado que ya tendría que empezar la fiesta. Digo, bueno, ya tendremos más ocasiones, pero lo importante era hablar de Cangas, de los cangueses, de la fiesta, de la mujer y de nosotros, ¿no? Como... ¿Qué sería de nosotros si no fuera una mujer que nos controla? Claro. Siempre detrás de un hombre hay una gran mujer, ¿eh? Y aquí en Cangas las mujeres son muy importantes, porque este valle es un matriarcado. Son sociedades matriarcales. Son sociedades matriarcales, y así nos hemos educado todos. Creo que son todas las zonas rurales, un poco, digamos, de reseñar la labor de la mujer. La labor de la mujer en el mundo rural es muy importante,
muy importante. Hay que mantener una familia, hay que mantener unos hijos, tenerlos limpios, llevarlos a la escuela, traerlos, llevar la casa, hacer la comida. Es decir, es la ministra de Hacienda de cada casa. Es muy importante la labor de la mujer. Y tú hoy lo has descrito muy bien y de una forma sin herir susceptibilidades. Creo que lo has dicho muy bien y muy claro. Muchísimas gracias. La verdad es que mis abuelas eran de aquí, mi madre es de aquí, mis tías, mis primas. Entonces las mujeres de aquí es donde yo me he reflejado toda la vida. Tienes un sello de Canguesa en la frente. Totalmente. Indudablemente, yo soy Canguesa. ¿Qué se siente ahí en el balcón delante de toda esa multitud? Una enorme responsabilidad, o sea, no te lo puedes ni imaginar. Estás más tranquila, yo trabajo en la tele, yo he trabajado en la radio, yo he hecho muchas cosas, pero cuando te sientes frente a tu pueblo, la gente de tu pueblo, tus amigos, tu familia, dices, están aquí, es mi gente. Lo tengo que dar todo. Entonces, la cosa se pone seria, ¿eh? Pero bueno, espero que estéis contentos y que lo pasemos muy bien, que esto es lo que se trata. ¿Cómo se siente una profesional como tú delante de las cámaras, cuando estás siempre acostumbrada? Fatal. Como todo el mundo. Fatal. O sea, pero bueno. Lo has hecho muy bien. Gracias. Extraordinariamente bien. Y esta es tu casa. Mucho pueblo. Y que espero que lo pases bien estos días. Que no se manque nadie, como tú decías antes. Y viva la Quilica. Y viva la Quilica, que no me atreví a decirlo, porque dije no, yo, igual no, muy no, bueno, pues mira, lo digo ahora. ¡Viva la Quilica! Claro que sí. Felices fiestas. Beso. Hala, pasaba bien. Bueno, pues las palabras de Olga Flores, pregonera 2018 de las fiestas del Carmen y la Magdalena. Y bueno, pues como Olga nos decía, ha sido una cosa especial estar en el balcón del ayuntamiento delante de toda su gente y pronunciar ese pregón haciendo alusión, pues cómo no, al papel de la mujer en esta sociedad. Pues una pregonera que, bueno, pues nos ha arrancado ese sentimiento de unidad, de fiesta, de lo que todos los cangueses, tanto de nacimiento como de adopción, pues sentimos en estos días que se avecinan. Y como podemos ver y oír, pues tenemos las charangas que no paran desde abajo. Tenemos también a nuestro compañero Loli, vente para acá, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y felices fiestas del Carmen. Igualmente. ¿Qué tal viste ese pregón? Bueno, estupendo. Pero digo yo, después de haber tirado esta descarga, yo creo que hasta del 16. No sé lo que pasará. Bueno, ha sido una descarga ya para empezar con fundamento, ¿eh? Preciosa. Y el día, pues, de momento acompaña, pese a esa pequeña tormenta de tarde que hemos tenido. Vino también que refrescó, mojó el terreno para que no haya ningún problema. ¿Qué más se puede pedir? No, exacto, el tiempo a pedir de boca. La Virgen del Carmen sabe bien lo que fai. Bueno, pues, hoy, siguiente novena. Sí, hoy de la capilla de Amasagua. Hoy la octava y mañana la novena. Pues, mañana la última. La última, ¿no? La última. Bueno, una labor también encomiable desde... Es un placer. De todo lo que hacéis desde la capilla. Es un placer saber que llegas a mucha gente que no puede estar aquí por muchos motivos. No puede venir, pues ahí lo tiene en su casa. A un paso. Claro que sí, que es una labor pues digna de agradecer y sobre todo por la cantidad de gente que nos está viendo y escuchando estos días a través de Radio Narcea Televisión. Pues nuestro granito de arena, para hacerles llegar, sobre todo a la gente que están fuera, que se sientan un poquitín más cerca de la tierra, que eso, aunque sean con los medios que cada vez intentamos que sean un poquitín mejores, pero sea como sea, la gente lo agradece. Y bueno, pues ya tenemos las peñas desfilando, ya están... En los mensajes que nos mandaban en la novena, ya preguntaban si transmitíamos el pregón. ¿Cómo no vamos a transmitirlo? Faltaría más. Hoy hemos visto antes en el control técnico a José Manuel, que lo tenemos al fondo, ahí un poco... El gran capitán escondido. Que domina el barco por todos los lados. Bueno, pues, que nos quita el sueldo.
Es igual, que es igual que por proa que por popa. Teníamos hace un ratín que vi la pantalla del orden de 150 personas en directo conectadas. Y es gente, ¿eh? Y toda la gente que entra, sale a través de Facebook, de Radio Narcea, es mucha gente a lo largo de lo ancho de este mundo que nos está viendo y oyendo gracias al MacGyver. Venga para acá usted. Bueno. Precedente, ¿eh? Vamos a hablar ahora. Tenemos al MacGyver un poquitín tocado de la rodilla. Ya no le preguntamos la causa. Hay que amputar. Hay que amputar. Bueno, gracias por la gran labor, ¿eh? No, la labor es de todos, tanto los que están abajo ahí peleando ahí abajo en la iglesia, Marcelino en la cámara. Como el que está detrás de la cámara. Vosotros. Ponte para acá. Vosotros aquí haciendo la retransmisión. Voy a ponerme yo un poco más atrás. Y todos los que no están aquí, porque hay un montón de gente que normalmente nunca sale. Hoy por problemas de tormenta y tal, no pudimos echar el desfile de las peñas. Pero bueno, espero que nos perdonen el próximo año, a ver si podemos hacerlo. Vamos a echar la misa al Carmen, a ver si nos acompaña el tiempo y sobre todo la pierna mía. Vuelve a andar. Vuelve a andar. Nada, un poco de cinta aislante y nueva. Y la verdad es que hoy hemos emitido con una calidad suficiente, eso presta, y bueno, hemos hecho una cobertura yo creo que bastante buena de lo que es el pregón y el comienzo de las fiestas del Carmen. Claro que sí, hombre, una cobertura buena y lo que hablabas, con una calidad yo creo que óptima para que toda la gente que nos está viendo y escuchando pues puedan tener esa sensación de sentirse como aquí mismo. Sí, sí, es verdad. Este año hicimos una inversión muy grande, tanto para estas cosas como para otras, ¿eh? Y bueno, vamos a seguir. Por cierto, ya tenemos la lotería ahí para vender, y todos estos medios que vamos teniendo son gracias a la colaboración. A la colaboración de la gente que compra la lotería y también el gran apoyo que tenemos desde la corporación municipal, evidentemente. Si no, no podríamos hacer nada. Claro que sí, hay que dar gracias a todos. Bueno, tenemos también a nuestro cámara, el gran ausente, pero que está presente siempre. Marcelino, buenas tardes. Buenas tardes, hombre. Bueno, ¿qué tal viste tú a pie de balcón? Yo a pie de balcón, una maravilla. Desde la cámara, desde el objetivo. Desde la cámara también muy bien, todo muy bien. Mucha gente este año, pues, estaba esto, como dicen, abarrotado. Estaba abarrotado de gente. Muy buena. Abarrotada la plaza del ayuntamiento, con mucho color, mucho jolgorio, muchas ganas de fiesta. Vinieron ahí una tormenta de granizo y tal, y bueno, hubo que tapar las cámaras y todo el rollo, pero bueno, luego despejó ya y ya sin problema. Finalizado bien. Bueno, tiempo de tormenta que tenemos estos días, pero que lo que decía Loli, que dejó el ambiente ahora un poquitín refrescado. Sí, refrescado. E incluso pues. Para los que están ahí por la parte de abajo se refrescan bien. Hombre, igual. Claro que viene bien, que hace bochorno, hace calor. Así que bueno, pues esperemos que estos días nos acompañe también el tiempo para disfrutar de estas fiestas del Carmen y la Magdalena 2018. Vale, muy bien. Bueno, Marcelino, pues a mi sitio otra vez. Vas a seguir con tu labor desde el balcón del ayuntamiento. Sí, porque siempre, casi siempre salen, sí, ya sabes, los que más hablan, pero bueno, es que bueno. La labor está de los que están callados, ¿eh? Están detrás, ¿no? Ahí está. Bueno, pues venga, voy para allá. Te dejamos. Dale. Bueno, relevo. Monchi, ¿cómo viste ahora mismo el ambiente desde la plaza? Muy alegre, como todos los años. Aquí ahora están esperando la gente que van a comer el bollo. El resto ya marcharon detrás de las peñas, detrás de las fanfarrias. Y bueno, están, digamos, algunas peñas todavía aquí, todavía no han salido. Y el resto de la gente está esperando y muy bien, un ambiente muy extraordinario, vamos. Es que son 40 peñas, ¿eh? Claro, es que cuando llega la primera aquí todavía no salió la última. Mientras tiran del motor de arranque, si tiran del aire para arrancar. Claro, pero yo pienso que tienen que abrir un poco el circuito. Yo creo que tienen que ir hasta el puente San Martín y venir por arriba, por Salas. Por Salas, bueno. Porque si no llega aquí la primera que salió y todavía no salió la última. Sí, entonces, como todos los años vamos en aumento, hombre, hay que ir abriendo un poco, hacer como el puente, hacer como el día del arbolón.
hay que también hay que tirar a Belmonte de Miranda a buscarlo, hay que tirar a buscarlo, yo que sé, a Cornellana. Sabes que el arbolón se trae por encima de todo y se busca donde lo haya. Claro, pues eso está claro. Pero claro, y es lo que hay, que cada año trae uno más grande. Este año es precioso, este año es guapísimo. Yo creo que es de los últimos años el más guapo de todos. Pero claro, trajeronlo, yo creo que lo plantaron en un vivero. Pero muy guapo, ¿eh? Bueno, estamos viendo de frente la capilla de ambas aguas con el arbolón en el frontal allí plantado, y la verdad, lo que decís, este año el arbolón mide lo suyo, Loli. Sí, sí, pasa bastante por encima del campanario. Ya simplemente con que supere el campanario ya vale, pero este año pasa bastante, ¿eh? Bastante. Es un árbol además de contundente, derecho, como una vela, ¿eh? Con mucho porte, tiene mucho porte. Y ojo, que ya es gordo, ¿eh? Sí. Te pesa para tirar de él. Ya, que los dosos de canga son cuadrados. Ya. Ojo, que no lleve cualquier cosa, ¿eh? Vamos, hombre. Bueno, pues vemos también las imágenes que está tomando nuestro cámara Marcelino. De la gente todavía en la plaza, al son de las charangas, disfrutando de este primer día de fiestas, de este pregón de fiestas, y con muchas ganas de fiesta, muchas ganas de pasarlo bien, y una tarde ahora mismo pues fabulosa, una temperatura en torno a 20-21 grados, con un ambiente pues despejado después de esta pequeña tormenta que hemos tenido por la tarde. Y yo creo que se avecina una buena noche, Loli. Sí, sí, quedó una tarde-noche preciosa, preciosa. Bueno, tengo que decirte que cuando los jugadores estallaban yo tenía la carne de gallina, ¿eh? Fue una primera descarga, pero con contundencia, ¿eh? Sí, no sé cómo será la del 16, porque viendo cómo ya está, nos dejaron un poquitín, no sé. Aquí hubo gente que, bueno, que se asustó, ¿eh? Bueno, pirotecnia Pablo, ya nos dejó ahí un buen sabor de boca. Sabor de boca, sí. Con voladores cangueses, como tiene que ser, ¿eh? Y luego otra cosa que observamos, que desde aquí, como se ve todo bien, porque estamos en los balcones del ayuntamiento, no hubo movimiento de ninguna ambulancia. Eso es que todo salió perfectamente. Sí, muchos medios de Cruz Roja, de Protección Civil, de Guardia Civil, Policía Local. Hay que darle la enhorabuena a toda la gente por la gran labor que van a hacer estos días, porque sabemos que son muchos los medios que, sí, que se ponen en movimiento para que todo salga bien, y si hay por mala suerte algún percance, pues que sea lo menor posible. Exactamente, todo se soluciona rápido porque hay muy buena organización. De aquí de enfrente de nosotros tenemos a gente de la Cruz Roja, pues que no son de Cangas, no son conocidos. Entonces eso es que está reforzada, ¿eh?, con mucha gente de fuera. Está para estar aquí, desde luego. Para verlo in situ, que los voladores por internet no suenan como aquí, ¿eh? Bueno, eso es verdad. Cualquier persona que haya visto estas imágenes, me imagino que muchísima gente, pues sea de Cangas, tenga raíces aquí, haya pasado aquí pues muchas fiestas. Pero bueno, siempre habrá alguien que, pues por lo que sea, no haya podido venir todavía a la Villa de Cangas a disfrutar en vivo y en directo de las fiestas del Carmen y la Magdalena. Bueno, pero para eso estamos nosotros aquí, para llevárselo a su casa, que lo vea, sienta como si estuviese en Cangas. Es una muestra nada más, una pequeña muestra de lo que es una descarga de voladores, y hay que vivirlas en directo, hay que vivirlas aquí, directo, sí. Cuando ese estallido final te hace sacar o saltar toda la acera, te abre los tímpanos, sí. Te abre, vamos, las entrañas. Sí, ¿te acuerdas? En esos momentos te viene a la mente toda la familia, los que te faltan, los que no están aquí, bueno, todos los amigos, las vivencias de cuando eras un crío. ¿Qué quieres que te diga? Claro que sí. Bueno, tenemos ahora a Marcelino, que nos está enfocando allá, camino un poquitín del cascarín. Y Loli, ¿cómo fue este año el cambio del rodendo para mover la girolina? Bueno, sabes que fue reparada la escollera del río Narcea. Sí. Entonces se subió un poco
el nivel donde el puente romano, el coste, que ese nivel se subió gracias a los pescadores de Fuentes del Narcea, porque nosotros habíamos pedido a Confederación que pusiese unos raíles para luego embalsar agua, poder embalsar agua con unas tablas, embalsar agua, pero no nos hicieron caso, pero luego lo tuvieron en cuenta cuando repararon el río, entonces subieron, entonces claro, ahora hay más pozo, frena, no hay corriente, no hay corriente y entonces cambiaron la turbina, el molino, al río Luña, que también era hora de que la moviera, porque ese río lleva ahí seguro el mismo tiempo que el otro. Bueno, de hecho, es el río que primero visita a la Virgen. A la Virgen, exactamente. Ella tiene enfrente al río Luña. El río Narcea queda a un lado. Queda a un lado. Así que está estupendamente. A mí me parece divino. Claro que sí. Bueno, pues solventado ese pequeño problema hidráulico, sí. La girolina está en pleno funcionamiento. La farola, yo siempre le llamé la farola, siempre voy a llamar la farola. La farola. Y además yo nací al lado de donde se hizo esa farola. Bueno, pues la vemos desde aquí girando, preparada para recibir la tarde del día 16 a las 8:20 aproximadamente a la Virgen del Carmen con toda la procesión, y que todos los cangueses pues le demuestren la oración en forma de pólvora para acordarse de la Virgen y para acordarse también de la gente ya que no está aquí con nosotros. Exactamente, cangueses naturales y cangueses de corazón, ¿eh? Todo aquel que lleve a Cangas, que quiera a Cangas, pues ahí tiene a su Virgen. Aquí nos tiene a nosotros para llevárselo a su casa, que ya es mucho, que esto antes no se llevaba. Gracias aquí a nuestro MacGyver. Ya lo sé, que es la gran labor. Que trabaja como un negro. Nosotros ayudamos en lo que podemos, pero no tanto como él, desde luego. Claro que sí. Bueno, pues también vemos en los nogales, también preparados ya los escenarios para las fiestas, para las verbenas ahora del Carmen y la Magdalena. Hoy será la primera novena, la primera fiesta, la verbena. Claro que sí. Tenemos la charanga todavía aquí debajo en la Plaza del Ayuntamiento, aunque otras han salido en medio de las peñas que van desfilando. Calle Uría y Calle Mayor, de vuelta otra vez. Algunas ya salí al balcón. Algunas ya estarán en el corral, seguro. Ponte mañana, Loli. Ahí, sí. Algunas ya estarán en el corral, porque, claro, date cuenta que son 40 peñas. Entonces, aquí todavía hay muchas paradas, ¿eh? Se ve, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 todavía, ¿eh? Hay aquí, ¿eh? Casi nada. Pues fíjate lo que hay aquí, y todavía no arrancaron. Seguro que las otras ya están en el corral. Bueno, es una gran carrera, una gran culebra multicolor con los diferentes colores que cada peña lleva. Y que hace un desfile muy bonito, muy, muy vistoso, y la gente pues bueno, con ganas de fiesta, la gente disfrutando a tope. Vemos las pegatinas, ¿viste alguna que te llamase la atención, Loli? Bueno, la de no es no, mira, yo tengo una. Apunta, mira, Marcelino, apunta para acá, Marcelino. Apunta la pierna, mira. Bueno, muchas pegatinas con muchos emblemas, muchos lemas y muy, muy graciosos. La mayoría de ellos para echarse o arrancarte la carcajada. Sí, hay muchas. Hay muchísimas, pero claro, ¿quién se acuerda de todas? Claro, esto es que bueno, porque bueno, está de plena actualidad. Yo me quedé con esta, que me parece muy acertada. No es no. Claro que sí. Bueno, pues continuamos. Hombre, Monchi, tú al otro lado. Vente para acá, únete para acá. Bueno, hay una sorpresa que la gente no lo sabe. Ahora van a soltar dos toritos guapos por esa zona. Van a soltar otros dos toritos guapos por esa otra zona allá. Y a quien Dios se lo dé, que San Pedro se lo bendiga. Ya veremos a ver por dónde evacúan.
Tienes la gran suerte de que pueden tirar para abajo, ¿eh? Sí, pero abajo hay una vaquilla. Entonces lo tienes jodido. Sí, muy, muy jodido. Yo creo que va a haber una alegría, ya verás. Y viene resabiada de la pólvora, así que ojito. Vienen un poco cabreados, digamos, entre el viaje y la pólvora. Lo que observo yo es que las golondrinas desaparecieron todas, mira. Oye, hay una paloma hacia arriba que está enfadada porque le estuvimos fastidiando la tarde, quien cría seguramente. Es una paloma, cuidado, que tiene los nidos, tiene el nido en un palacio. El palacio del conde Torero. Bueno, y será es una paloma real. Es una condesa. Una paloma real. Hombre, venir a fastidiarle la tarde. Porque estos de las charangas, la verdad es que a las 5 de la mañana no prestan, ¿eh? A las 7 de la tarde y a las 8 sí, pero a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana ya es hora de dormir, de descansar. Bueno, pues hoy no ya es hora de levantarse. Hoy el pueblo de Cangas ya lo sabe lo que hay. Bueno, vemos los congeladores con ruedas, Marcelino. Tienes que enfocar abajo. Que vemos los congeladores ya con ruedas. Los de juerga civil. Además con un anagrama, digamos, que pone juerga civil, vestido de verde, con dos voladores en cruce. Bueno, está muy logrado ese. Bueno, tú date cuenta cómo trabaja el marqués, lo que trajo en la góndola, ¿eh? Porque esto todo trajo el marqués en la góndola. Y lo que dejó por ahí, que están viendo los pueblos, por ahí está. Están en los prados mirando, o sea, trajo a toda la gente y los que tanto por ahí, tomaditos, o sea, trajo a los clientes y trajo las peñas. Y los voladores, yo qué sé lo que trajo. Ahora fue a buscar los chorizos, digo, los bollos. ¿Para repartir el bollo con el chorizo? Eso es. Bueno, un bollo preñado que se repartirá dentro de un ratín a cargo de la peña, el refuerzo. Hay que decir que hay unos vales, aquí abajo concretamente hay unos compañeros de Protección Civil que tienen un talonario de vales para que nadie se quede sin bollo. Este año, como el año pasado y como viene siendo ya en los últimos 4 o 5 años, un bollo, un vale, para que no haya gente que lo tire por ahí. Es un precio módico, creo que es 1 euro, me parece estupendo, porque luego lo destinan para casas sociales y así la gente no tira los bollos a la basura. Es una vergüenza. Es una vergüenza que se tire la comida. Bueno, tenemos aquí la charanga, que no sabemos cómo se llama, pero que ruido mete bastante. Bueno, pues cuando oímos y podemos ver también a las charangas en segunda vuelta, aquí en la puerta del ayuntamiento, animando la peña y la gente con ganas de fiesta, Luli. Con ganas de bailar, además lo hacen estupendamente, ¿eh? Ni aunque lo ensayaran. Mira qué bonito. Cámara, apunta por allí. Esta tamborrada, que suena fenomenal. Y el ritmo que lleva la gente bailando. Bueno, pues esto es un día muy bonito, un día para vivir en la calle, para empezar las fiestas del Carmen y la Magdalena, como Dios manda. Un día para recordar. Bueno, es un placer estar aquí, porque saber que esto llega a cangueses que no puedan estar, es uno de los mayores placeres que tenemos nosotros. Por eso estamos aquí, ¿no te parece? Claro que sí. Ya está arrancando, la última ya está empezando a marchar también. Yo creo que los otros deben de ir en el reguerón lo menos. ¿Alguna queda todavía? Vemos aquí en la plaza todavía gente que está esperando turno, pero ya queda poquito. Tenemos que ampliar Cangas, porque ya las peñas no caben. ¿Y para dónde tiramos? Porque esto ya no da más de sí. Lo que decía Monchi, va a haber que seguir carretera de Cornellana de abajo al reguerón, por lo menos. Y venir por arriba.
porque se queda pequeño, y eso que se ha limitado ya el número de peñas para no formar mucho embotellamiento, o sea que está ya limitado, pues lo que decía Loli, en torno a unas 40, sí, son 40 peñas, y pocas, sí, peñas. Entonces, bueno, date cuenta que los otros ya no sé dónde estarán, la cabeza ya no sé dónde está, ¿eh? Pero esto está aquí todavía. Bueno, pues seguro que por muchos sitios ya pidiendo agua, pidiendo algún caldero de agua a la gente, para refrescarse. Sí, seguro que ya está pidiendo agua a la gente, porque ya sabes que les presta. Sí, hoy refrescó un poco, pero si hubiese seguido el calor que hacía a mediodía, seguro que las casas no iban a dar abasto a echar agua, ¿eh? Bueno, agua esta temporada parece que tenemos de momento, después de toda la primavera y principios de verano que hemos tenido lluvioso. Pues a ver, muchos. Tenemos un detalle que hay que resaltar, y es que hay operarios o contratados por el ayuntamiento en estos momentos recogiendo cascos y botellas y cristales. Me parece una idea extraordinaria, para evitar que haya accidentes menores, como son cortadoras, como son, sí, bueno, cortadoras, porque la gente está con chanclas y demás. Mira, aquellas que estamos viendo, aquellas mujeres tan guapas que estamos viendo allí, que nos saludan, pues también quieren dedicar a todos los cangueses unas felices fiestas, Las chicas son guerreras, las chicas son guerreras. Bueno, pues nada, seguimos observando que la plaza cada día o cada momento se está vaciando, porque la gente está saliendo a desfilar. Todavía queda una cola bastante nutrida aquí, pero pronto volverán los que salieron en primer lugar, ya pronto estarán a aparecer en la misma plaza por otra calle, ¿eh? Hay que ponerse en contacto con alguien, que yo creo que ya algunos ya deben de estar en Cornellana. Sí, posiblemente, muy fácil, porque si son como yo, nerviosos, esos tiran a andar. Porque esto ya es exagerado. Y nada, y no, bueno, ahora ya arrancó otra peña más, ya se metió otra a la cola. La última es juerga civil. Pero fijaros que no terminó la fiesta y está la gente recogiendo los cascos del suelo, ¿eh? Un detalle que hay que reseñar. Sí, porque las botellas de cristal pueden resultar muy peligrosas. Muy peligrosas. Bueno, se rompen, puede caer alguien. Que quede constancia en ello, que aquí el Cangas se está haciendo, cosa que en otros lugares a lo mejor no lo sé, a lo mejor no. Pero sí, se están recogiendo cascos de botellas. Bien. Empleados del ayuntamiento trabajando ahí como negros. Unos, ya sabes lo que queda, unos disfrutan y otros trabajan. Pero claro, bueno, que sí. Y así la vida. Hay que procurar ensuciar poco, y bueno, pues vemos a los operarios ya de limpieza recogiendo pues algún casco, alguna botella que hay por la plaza del ayuntamiento, pues para que nadie se corte en los pies ni haya ningún percance. Que eso es importante, y hay que llamar la atención pues a toda la gente, que no cuesta nada trabajo coger la botellina o el vaso y tirarla en el contenedor o en la papelera más próxima, que hay que colaborar entre todos. Dos bolsas grandes de la plaza de botellas y de cascos de con vasos y demás, ya lo recogieron y están ahí, ¿no? Sí, porque el vidrio es peligroso, claro, es muy peligroso. Bueno, compañeros, se nos acaban de iluminar las letras del balcón del ayuntamiento, que hacen referencia al Carmen y la Magdalena 2018. Yo creo que es por nosotros, que siempre fuimos un poco iluminados, ¿eh? No, yo por mí, que como soy moreno y está oscuro, ya no se me ve. Bueno, tú no paras de sonreír, ¿eh? Tú sigues sonriendo. ¿Viste? Y como no se me ve, dijo, vamos a encender la luz, que así no lo vemos, que está oscuro. Bueno, mirar a cámara, compañeros, mirar a cámara, que ahora estamos saliendo en directo. Sácanos guapos, José. Bueno, pues desde aquí, cuando ya el reloj pasa de las 10 de la noche, desde aquí, desde el balcón del ayuntamiento en Cangas de Narcea, para toda la gente que nos está viendo y escuchando, pues aquí seguimos los compañeros de Radio Narcea, y también saludar a todos los compañeros de Radio Narcea, que hoy no los tenemos aquí, por la gran labor pues que entre todos hacemos a lo largo del año
para que todos los oyentes y toda la gente que nos ve, tanto en eventos deportivos, en campo de fútbol, eventos de otro tipo, pues como son por ejemplo el cross, como el rally, etcétera, y todos los festejos, y cómo no, todos los servicios litúrgicos, todas las novenas, la Virgen del Carmen, etcétera, que Radio Narcea Televisión pues les ofrece, pues entre todos intentamos pues hacer una pequeña familia e intentar pues hacerles llegar en las mejores condiciones tanto el sonido como el audio. Bueno, pues compañeros, nos mandan desde control que tenemos que ir cerrando emisión. Así que alguno tiene fame, Pablo, en día normal. Sí. Normal. Es una pena porque nosotros estábamos hasta mañana aquí. Porque después de trabajar todo el día hay que comer, si no las fuerzas ya sabes. Mañana hay que volver de Fulicia. Bueno, para un día que podemos comer, que nos invitan a comer gratis. Hay que decirlo todo, hay que decirlo. Pues nada, agradecerles a quien nos invitó. ¿Quién fue? No me digas, no estoy enterado. Eso eres tú el que lo llevas. Dietas, es que lo de las dietas me parece que lo lleva el cámara. Bueno, pues por orden, vamos a ir despidiéndonos, quien les habla, Pablo, desearles unas felices fiestas, que lo pasen bien, y la gente que nos está viendo que no puede venir, pues bueno, que se acuerde de Cangas, que desde aquí intentaremos pues hacerles estar un poquitín más cerca de la villa. Felices fiestas y a pasarlo bien, gracias a todos. Felices fiestas, sean felices, estos son 2 días. Bueno, y quedan todos ustedes invitados para escuchar la misa del Día del Carmen, que como todos los años venimos haciendo, retransmitiendo en directo desde la Plaza de la Oliva, donde está ubicada la Basílica Santa María Magdalena. Un abrazo para todos los que nos escuchan desde donde quiera que estén. Y ya saben, la emisora de Cangas, la emisora de casa, Radio Narcea Televisión, encantado como siempre de estar con todos ustedes y colaborar en lo máximo de nuestras posibilidades en que lo pasen bien. Buenas fiestas, felices fiestas, que no se manque nadie.